Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, recta final del programa que lo vamos a dedicar a la Asociación Española contra el Cáncer. Y es que, José Luis, aquí siempre nos hacemos eco de la cantidad de actividades muy variadas que hacen desde la asociación. Así es, permanente el compromiso de la Asociación Española contra el Cáncer. Y esta semana, además, muy, muy importante. Señalada. Muy señalada porque ya desde el pasado sábado, que con motivo de la cuestación, en la cuestación anual de la asociación, en el Corte Inglés, se instalaba, bueno, pues una de las mesas. Esta semana ya también se llevarán a cabo diferentes acciones relacionadas también, bueno, pues para relacionarse con la ciudadanía, con la población y con el ciudadano, en definitiva, bueno, pues que forma parte de esa gran familia de la Asociación Española contra el Cáncer. También han comenzado en Astillero y para ello tenemos con nosotros a la gerente, a Celia García Horta, una persona que está al día a día, efectivamente, bueno, pues con todos los pacientes, con todo el equipo. Bueno, pues recordábamos tiempo atrás cuando recibimos aquí concretamente a Miguel, sí. También al jefe de servicio de oncología, efectivamente, bueno, pues porque son muchas las actividades y quién mejor que ella que nos cuente. Celia, bienvenida. Celia, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida a Cantabria por la mañana. Como señala José Luis, muchísimas y muy variadas las actividades que efectivamente hacéis desde la asociación y esta semana en concreto muy señalada, ¿no? Sí, muy señalada porque es el día de la cuestación tradicional de la Asociación Española contra el Cáncer, que no sé si todos conocéis muy bien. Vamos a contarlo por si acaso tenemos algún telespectador que diga, ¿qué era eso de la cuestación? La imagen seguro, que la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pero la igual, mesa, o si no lo sabemos, identificamos esas mesas por la calle, saber para qué son, cuéntanos. Bueno, pues tradicionalmente la asociación, desde sus comienzos en el año 53, la manera de recaudar fondos y poder ayudar a la gente e invertir en investigación era a través de los donativos de las personas. Estos donativos desde un principio se sacaban con las huchas que todos veíamos en las calles de la cuestación, las mesas petitorias donde un día al año pues todos nuestros voluntarios, trabajadores, toda la gente que quiere colaborar sale a la calle y bueno y solicita la ayuda de la gente y eurito a euro se va consiguiendo sumando, ¿no? Una suma de esfuerzos, ¿verdad? Y claro. Se suma y tradicionalmente era la mayor fuente de financiación de la asociación. Hoy en día ya no es así, son los socios los que realmente nos dejan seguir avanzando, pero sigue siendo una fuente importante y además una fuente de que la gente nos conozca en la es calle. Es un contacto, ¿verdad? Que nos vea en la calle, que le podamos contar, que le podemos contar dónde estamos y que podemos ayudarles. Les damos, aparte de pedirles dinero, les damos información. Importante también, de todo lo que estamos haciendo. El pasado 31 de marzo, además, se salía nuevamente a la calle, continuamente salía a la calle con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Próximamente, además, en poco más de un mes o en menos, no lo sé concretamente, corrígeme, también se llevarán a cabo las campañas de sensibilización contra el cáncer de piel, efectivamente. Efectivamente. Estamos viendo ya imágenes, además, Celia, cuéntanos por qué un lema muy, muy sugerente. Vamos a terminar también con unas imágenes, con un audio muy, muy interesante. Contigo damos la cara, un compromiso claro, claro. Sí, bueno, este es el lema de la asociación desde hace un par de años. Hemos hecho además con este lema un himno de la asociación, que es Dando la cara por ti. Este himno, además, del día de la cuestación, el día 6, a nivel nacional vamos a pedir a la gente, a bandas de música, a la gente que quiera hacerlo, que nos cante esta canción a las 12 de la mañana con este himno, que se puede encontrar en nuestra página web, la letra y la música. Y que lo escucharemos nosotros aquí, sí, Celia, luego. Creo que sí, que lo vamos a escuchar. Aquí en Santander, concretamente, la banda municipal de Santander nos va a tocar en directo el himno entre 11 y media y 12 de la mañana en una jornada de puertas abiertas que van a hacer en el escenario Santander. Iremos allí y lo retransmitiremos en directo. Es un acto solidario también de la banda para promocionarnos y para echarnos una mano. Aquí en Santander va a ser así. En Torrelavega también va a haber un grupo de música que lo va a hacer en la plaza de Baldomero Iglesias, me parece que es, a las 12 de la mañana. Todo esto se subirá en redes sociales y va a ser como, bueno, queremos que sea trending topic seguro, a las 12 de la mañana. Que lo es, que echen humo, muchas imágenes. De todas las actividades, es, ¿no? Que actividades permanentes, Celia, porque el compromiso es diario con la sede, bueno, muy cerquita aquí en Magallanes, Magallanes 36. Sí. Efectivamente, desde ahí se prestan todo tipo de servicios, asesoramiento, servicio psico-oncológico. Cuéntanos, Celia, mientras vemos, bueno, pues cómo en toda la región y todos los días del año se llevan a cabo muy interesantes actividades. Estamos viendo las ayudas a la investigación, ayudas predoctorales,
que con buena parte de, bueno, pues todos esos recursos, recientemente se entregaba en la recaudación de la Gala de Primavera contra el Cáncer, sí, con la alcaldesa de Santander, con Gema Igual, esos 6.000 euros, en la sede, en Magallanes 36, y buena parte de esa recaudación irá destinada concretamente a esta convocatoria de ayudas de investigación. Pero, ¿qué tan importantes son, Celia? Bueno, estas ayudas son es la primera vez que las lanzamos aquí en Cantabria, son para investigadores de aquí, de la región, que hagan un proyecto de investigación para una tesis doctoral desarrollada en un centro de investigación aquí. Es la primera vez que conseguimos esto, bueno, hemos lanzado dos y termina el día 13 el plazo de presentación de estas ayudas. Así que si me estáis oyendo alguno investigador, venga, daros prisa. A través de la web, una ¿verdad? Oportunidad, sí, a través de la web. Es una oportunidad. Son 3 años financiados en una beca, 20.000 euros al año por cada una de ellas y ampliables a 4. Y bueno, pues creo que es una oportunidad para poder fomentar el talento aquí en Cantabria, que además tenemos muy buenos investigadores, sí, muy buenos centros y muy buenos profesionales. Así que ánimo. Hay que poner en valor todo el trabajo que llevan a cabo, tanto desde el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, sí, el IDIVA, los diferentes centros de investigación, las colaboraciones, por supuesto. Se encuentra buena parte del equipo, concretamente por eso no ha podido acompañarnos, en un congreso, sí, así es, tanto el jefe de servicio Pedro Prada, como también María Ferri, o también Javier Anchuelo. Javier Anchuelo. Sí. Todos ellos también forman parte de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, pues es el compromiso, como decimos, grande, importante y sobre todo permanente, Celia, porque vemos que todos los días, ¿no? Pues siempre hay actividades, es lo que sorprende al ciudadano, también, sí, sorprende al ciudadano. Y bueno, forma parte también de esa señal de identidad, ¿no? De ese factor distintivo de la asociación. Bueno, pues esa continua actividad, ¿verdad? Sí. Tenemos ahora mismo en la sede tenemos dos psico-oncólogos que están prestando atención psico-oncológica a enfermos y a familiares, tanto en Santander como en Torrelavega, sí, en Los Corrales, en Castrurdiales. Se desplazan allí diariamente para atender a todos los que nos necesitan, enfermos y familiares. Tenemos un trabajador social desde hace un par de años también, que da ayudas ortoprotésicas, pelucas, sillas de ruedas, uh-huh, todo lo que haga falta. Hay un banco de pelucas, por cierto. Tenemos un banco de pelucas para préstamos. También se reciben, ¿eh? O sea, nosotros hacemos un reciclaje. Claro. Si alguien no lo necesita, lo recibimos. Es circular para poder prestarlo. Todos nuestros servicios gratuitos, siempre. Uh-huh. Tenemos un piso de acogida que abrimos en septiembre del año pasado para colaboración con el gobierno de Canarias. Sí, en el que enfermos desplazados para recibir tratamientos aquí en Valdecilla pueden venir a también gratuito. Enfermos que tienen que estar a lo mejor para un trasplante de 2-3 meses, que sería impensable permitirse eso. Y esa semana, Celia, la cuestación. Vamos a recordar a la gente ¿en dónde, puntos más importantes. Claro, ¿dónde os vamos a encontrar? A ver. Pues te digo algunos de ellos, porque algunos imagino que ellos. Todos no nos puedes contar, a ver, pero algunos. Pues en el Hospital de Valdecilla, por supuesto, bien, ahí estaremos. Estaremos a lo largo de la calle de San Fernando en 2-3 puntos. En la calle en la calle Burgos, estaremos bien, en el Ayuntamiento, bien, estaremos en la plaza del Gobierno de Cantabria, estaremos en el Banco de Santander. Luego nos vamos al Sardinero en el Maremondo y al final en el Lupa último. Estaremos en Maliaño, también en un Lupa en Maliaño, y luego en Torrelavega, por supuesto. El día 5 vamos a estar en Los Corrales. Sí. ¿Dónde más vamos a estar? Todo me imagino que se puede consultar sí, en la página web. En la página web. Se puede seguir a través también de las redes. Todas esas mesas Facebook, que nos has ido Instagram, comentando. ¿A lo largo de toda esta semana o van a estar ubicadas cuándo? El día 6, a partir de las 9 y media, 10 de la mañana, dependiendo un poco de los voluntarios, porque todos son voluntarios los que nos van a ayudar. Alrededor de 150 voluntarios van a estar todo el día moviéndose por Santander con las huchas. Las mesas se ponen como ubicación, pero luego ya ellos se moverán. Fenomenal. Y bueno, pues en cualquier sitio de Santander nos podréis encontrar. Y si no, también se pueden hacer donaciones online. Uh-huh. Es el primer año que se abre la página cómoda, además, para hacer donación online o por Bizum. No tenemos excusa. No tenemos excusa ya para colaborar. Nos están ayudando los taxistas de Santander que llevan los carteles en sus salpicaderos también. A todo ello también, muy interesante campaña que podemos ver contigo, damos la cara a través de las marquesinas del circuito de autobuses de Santander y de la empresa JCD COS, también, es decir, qué visibilidad absoluta, de ahí ese compromiso, como decimos, insisto, y he repetido en numerosas ocasiones a lo largo de este tiempo que estamos con el telespectador, para recordar, bueno, por la actividad que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer, Lucía.
Y yo creo que la mejor manera de terminar este programa es precisamente viendo ese vídeo, escuchando ese himno que nos comentaba Celia de Dando la cara por ti. Siempre junto a ti.